Hoy les tengo algo bien hermoso. Miren la naturaleza que Dios nos hizo. Hoy nos venimos a caminar. Yo no conocía aquí, mi hijo nos trajo. Vamos a... vamos a ver qué... ¿qué nos vamos a encontrar? ¿Dónde? Híjole, se nos van a ensuciar los tenis. Mejor busca otro lado, mira. No, de este lado. Híjole. Oh, no. No, no, no. Aquí no está bien. Híjole. Híjole, córrele suavecito. Por acá. Allá. Con cuidadito, no llevas prisa. Ay, Sosito sí supo. Por allá. Hey, why don't you guys walk right here? Miren, por aquí por las hojas. Why don't you guys walk right here? This is por en medio, no está tan feo. Ya, por aquí. Por aquí, Soso. Esta no es la hierba. Yo ya sé cuál hierba es. Tiene espinas. Este es un rosal. Un rosal de monte. Vamos a experimentar. A ver, Sosito. No, ¡au! ¡Au! Oh. ¡Au! ¡Oh! ¡Stop pulling on it! A ver, menso, es que ¿cómo te pusiste? Se le enredó. ¡Oh! ¡Au! Se le enredó. Mira. ¡Ay, oh! ¡Ay, mi pie! ¡Me estás pisando! Oh, yo. Why are you? Oh my God! Esto está todo duro. Pues qué piensas que yo te lo estoy haciendo. Just step here. You don't need to step there. It's not that deep. It's not bad. No, los míos son de garra y se me van a. Ma, los puedes lavar otra vez. No, no, para que se los quite. ¿O de qué lado ya? Mira, nos llevaremos este arbolito para plantarlo allá. No, está horrible. Es que como acaba de llover mucho. Sí, pasamos nuestra experiencia aquí. Nos encontramos con un árbol de espinas y nos espinó, que mi hijo estaba gritando como una llorona. Es como si anduviéramos allá en... así también nos íbamos con mi mamá. En mi rancho nos íbamos a la hacienda de Lumbreras, Cieneguilla, Aguascalientes, México. Y más lodo. Ay, Dios mío. No, por aquí, por las piedritas, sí. Oh.
las piedritas. No hay otro lugar. Dile a Alexis. Que... No hay. No, es que Alexis, aquí es para traer zapatos. Es para haber traído zapatos viejos. Sí, para venir aquí se necesita ropa de... ropa y zapatos de... monte, no sé cómo decirles, pero sí se requiere traer hasta botas de trabajo, como si fuéramos a trabajar, porque sí, miren, aquí cuando no nos encontramos con esto, y cuando no nos encontramos con ramas con espinas. Y como ahorita en este tiempo llovió bastante, entonces sí, llovió muchísimo. Es que estos tenis míos, como son de tela, estos tenis no se prestan para venir a estos lugares. Les recomiendo traerse sus botas y menos estos míos, miren. Porque estos son tela y el colorcito, pues más se le va a ver lo sucio. El que se le pega el lodo. Entonces, estoy tratando de no llenarme de lodo. Pero miren. Pero yo grabo esto. Miren, no, yo quiero grabar. Miren. Aquí estoy yo. Yo pensé que iba a ser diferente. No. Límpiate acá. Ya sí, todo es lodo. Todo es lodo y... este lo voy a poner así, puras piedritas, miren. Como aquí. Pero sí se requiere... sí se requiere traer ropa para monte, botas de trabajo, porque sí... sí, estos lugares sí se requieren. Aquí está bien. Entonces, como quiera, ya pasamos esta experiencia que debemos de traer ropa diferente. Ropa y zapatos. Wow, sí. Y que no se te ocurra resbalarte. Híjole, no, vámonos por acá. Por acá, James. Por aquí. James ya. ¡Ah! Tienen espinas, con cuidado. Yeah, you're jumping in the thorns again. Just go in the middle, it's just mud. It's not like it's... Dale por todo donde le di yo, pero ten cuidado con los que tienen espinitas. Yeah.
¿Y hasta dónde va a llegar, Alexis, esto? Ay, no. That way. Oh, my gosh. Oh, my shoes. Sí se requiere traer botas, botas y ropa de trabajo. Ya se me metió para adentro. Y por aquí mismo nos vamos a regresar. ¿Aló? Ya, mejor dale that way. Ya, se me metió hasta el lodo adentro. She said, this side is more beautiful. No, pues es un de este. No, porche. Un puentecito, ¿no? Un puente. ¿Qué se oye? ¿Una moto? Hoy. Para que se asuste el viejo. O un alicante, no puedes saber. No. Sí, no puedes saber si es un alicante. ¿Sabes qué es alicante? Una víbora de esas grandotototas. No. No. Tú no puedes saber. Yo, Alex, le dijo que aquí no tienen víboras. Sí, víboras de estas. Unas que se parecen como víboras. Culebras. ¿Cobras? Culebras, no sé. Parecen víboras, pero no son víboras, se llaman culebras. Las que se dan mucho cuando llueve mucho. Mira, aquí está esta casa. Mira, pero si se nos cae un árbol encima. Mira. Ah, mira la víbora. ¿Dónde? Te digo, vámonos para allá. Vámonos, vámonos. Go, go, go. Ahí está. Look, the snake.
Esas son culebras. Oh, sí. Me asustó su teléfono. Vámonos. Pues ya, yo sé. ¿Sí la viste? Les digo que ahorita. You said there's no snakes here, liar. Yeah, there's snakes. Si ahorita. Snake season, but si ahorita que llueve mucho, salen mucho esas. Oh, thank God. If I get bit, that's his fault. Cause he took us here. No te arrimes. Tú nomás camina y es todo. Esas hierbitas son de las víboras. Esas florecitas. Oh, wow. ¿Y por aquí por dónde vamos a pasar? Y aquí los dejo, que Dios los bendiga y no olviden suscribirse en mi cuenta y comparta, denle like y aquí nos vemos. Dios los bendiga. Bye.